portafolio periodístico, transmisión en directo. Estamos con información por parte de los representantes del sindicato. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días con todos. Agradecerles por su entrevista. Ustedes saben, mi nombre es Eric Sánchez Llanos. Soy secretario general del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional de Cajamarca y también soy subsecretario de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales Región Cajamarca. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Vamos terminando este año aquí en el Gobierno Regional. ¿Cuál es el balance? Sí, definitivamente. Viendo de la perspectiva de trabajadores del Gobierno Regional de Cajamarca como sindicato, vemos que hay algunas cositas que se deben tocar, puntualizar para una mejora referente a muchos aspectos, pero esperamos seguir siendo el soporte para que esta gestión, en beneficio de la comunidad de las 13 provincias y las 127 distritos de la región de Cajamarca, puedan tener una mejor calidad de vida a través de los proyectos que el Gobierno Regional de Cajamarca está realizando. A nivel de recursos humanos, ¿cuál es la debilidad de la actual gestión? ¿Qué es lo que le falta? Creo que como en todo lugar, ¿no? Esperamos una mejora no solo nada más en el clima laboral, que es muy importante, porque de acuerdo a eso viene la rentabilidad de los trabajadores. Si uno tiene un buen clima laboral y todos los implementos que es necesario para cumplir esa actividad, esa función, como máquinas de cómputo, un buen ambiente, tener todo el equipo para que de esa forma pueda ser el trabajador mucho más rentable. ¿Tiene el Gobierno Regional? Estamos ahorita proponiendo una modernización referente a equipo. Es una propuesta que vamos a lanzar también con un pliego de reclamo para que haya una mejora, no solo nada más en la calidad y en el avance que tiene que tener el trabajador para que pueda repercutir ese trabajo en beneficio de la población. ¿Es a nivel de equipamiento, clima laboral es positivo? ¿Hay comunicación permanente con los funcionarios? Sí, esperamos que nosotros, el sindicato que yo presido, estamos elaborando recién el pliego de reclamos. Dentro de esa controversia vamos a colocar ese punto de necesidades que tiene el trabajador dentro del régimen 276, 728 y 1057, ¿verdad? La meritocracia está presente. Hay algunos profesionales que, por ejemplo, fueron bachilleres, luego licenciaturas, ahora tienen doctorado, pero siguen ganando un sueldo mínimo. Ah, correcto, muy buena, excelente tu pregunta. Y eso sí debo de enfatizar en mérito al gobierno de primer nivel. Nosotros este año estuvimos en una diligencia en el Ministerio de Economía y Finanzas el 16 de agosto y debo de precisar que es totalmente irrisorio con lo que yo me encontré, y eso lo pongo en contexto. Estaban haciendo la convocatoria de un trabajador. Ese trabajador, ¿cuánto estaba su nivel remunerativo? 12,000 soles. ¿Cuál era el perfil de ese trabajador? Bachiller en Derecho. ¿Cuál era el cargo? Asesor. Yo les pregunto a través de ustedes y a toda la comunidad de Cajamarca, ¿es irrisorio que un bachiller pueda asesorar? ¿Se le está reconociendo a esa persona que por X asuntos o problemas o dificultades no logró sacar su título? O sea, ¿le están premiando por no tener título? Y acá, señores, ¿cuánto estamos ganando? No, eso es inaudito. Y eso es problemática a nivel nacional. Espero realmente dentro de esos aspectos, y también va a ir en uno de los puntos en controversia, poder negociar con la entidad del gobierno regional y que sea un poquito más loable y consecuente referente a las remuneraciones en sus diferentes cargos ocupacionales como profesional, técnico y auxiliar. Y como tú lo has hecho mención, me parece muy bien que ustedes estén dentro del tema y socializarlo a través de ustedes a la comunidad, que hay profesionales, excelentes profesionales, que no solo nada más cuentan con una vasta experiencia, sino también con el grado académico que lo complementa. Entonces es necesario ver ese punto álgido para que se les pueda ganar de una forma equitativa y proporcional. La última pregunta por mi parte, los asesores FAC, ¿no?, que tienen como fondo de apoyo gerencial, tienen sueldos elevados, cuentan con el perfil adecuado, ¿han verificado ustedes? Y el otro tema, siempre se habla de terceros que están más por favores políticos que por su capacidad. Ya, referente a tu primer punto, ustedes saben que esos asesores FAC
lo evalúa, de acá se remite el currículo y lo evalúa el Ministerio de Economía y Finanzas. En mérito a ello, deben de contar con una opinión favorable para dicha contratación y pues, como tú le has hecho mención, para que perciban esas remuneraciones exorbitantes, ¿no? Yo debo de hacer mención que, bueno, están extremadamente calificados. Ahora, referente a los locadores de servicio, hay un convenio colectivo a nivel nacional y dentro de ello está estipulado que ya no va a haber contratación de locadores. ¿Por qué? Porque de cierta forma a nivel nacional se está dando, las entidades contratan ¿para qué? Para que les quiten sus derechos que le corresponden a aquellos trabajadores. ¿Cómo? ¿Cuáles derechos? Derechos a salud, derechos a su gratificación, derechos a su gratificación tanto de diciembre como como fiestas patrias, ¿verdad? ¿Qué nombre no me refiero?